Bienvenidos seguidores de MotoGP, estamos en el circuito de Cataluña, donde comienza otro emocionante fin de semana de carreras. Se nota la tensión en el aire, los mecánicos e ingenieros trabajan a destajo para ultimar los detalles antes de dar comienzo a esta sesión oficial. Las previsiones confirman lo que podéis ver con vuestros propios ojos, hace un día espléndido y seguirá así el resto de la jornada. Los mecánicos ya sacan la moto de boxes y el piloto se prepara para montar. Veamos si sacan información interesante de la configuración en la siguiente vuelta.
Estamos de vuelta de la zona de boxes, donde el piloto regresa con su equipo. Es probable que quiera revelar más información sobre la configuración de su moto. Ahora que ha terminado la ronda de entrenamientos libres, veamos los primeros tiempos reales de este fin de semana. Aquí estamos de nuevo en directo desde la pista, listos para la segunda ronda de entrenamientos libres. Esperamos que los pilotos vayan marcando su ritmo, lo que nos dará información importante de cara a la carrera. Y ahí sale a pista. Pronto descubriremos si tiene en mente completar una vuelta rápida o está probando algo en concreto para la carrera.
La segunda ronda de entrenamientos libres también ha concluido. Echemos un vistazo a los resultados para ver qué piloto ha registrado el mejor tiempo por vuelta. Hola otra vez, ya estamos listos para que dé comienzo la tercera sesión de entrenamientos libres del fin de semana. Ya solo queda que los equipos prueben los ajustes definitivos de cara a las rondas clasificatorias oficiales. Y ahí sale a pista. Pronto descubriremos si tiene en mente completar una vuelta rápida o está probando algo en concreto para la carrera.
Esta sesión de entrenamiento también está a punto de acabar. Vamos a ver el gráfico con los pilotos que han hecho los mejores tiempos de esta etapa. Hola y bienvenidos al circuito de Barcelona-Cataluña. Solo faltan unos minutos para que veamos salir las primeras motos que empezarán la sesión clasificatoria habitual. En esta jornada hará buen tiempo y el calor ya está templando el asfalto. Los pilotos estarán contentos, no van a tardar mucho en calentar gomas. Estamos de vuelta de la zona de boxes, donde el piloto regresa con su equipo. Es probable que quiera revelar más información sobre la configuración de su moto.
Ha terminado la sesión clasificatoria. Mientras los pilotos vuelven a boxes, veamos los tiempos finales que nos dirán quién sale primero en el Gran Premio de mañana. Un saludo desde Cataluña. En unos minutos empezará el habitual warm-up y podéis estar seguros de que los pilotos lo usarán para dar los últimos retoques a los ajustes de sus motos antes del Gran Premio. En esta jornada hará buen tiempo y el calor ya está templando el asfalto. Los pilotos estarán contentos, no van a tardar mucho en calentar gomas. Y ahí sale a pista. Pronto descubriremos si tiene en mente completar una vuelta rápida o está probando algo en concreto para la carrera. Thank you.
Y con esto termina el warm-up. Y estos últimos resultados antes de la carrera nos dan una idea de qué pilotos se han adaptado mejor a sus motos. Hola y bienvenidos al circuito de Barcelona-Cataluña, desde donde dentro de pocos minutos retransmitiremos en directo la carrera de Moto3. Las previsiones del tiempo son tranquilizadoras, hará sol durante toda la carrera. Ha sido un fin de semana largo para los pilotos de Moto3, pero ya ha llegado la hora de la verdad. Aquí estamos, en la parrilla de salida, donde tan solo unos minutos nos separan del inicio de la carrera. En breves instantes comenzará oficialmente el Gran Premio de Cataluña. Los pilotos intentan relajarse porque saben que van a tener que darlo todo desde el principio.
El par Fermé está empezando a llenarse con las estrellas de la carrera. Veamos los resultados oficiales que muestra el gráfico de la carrera de Moto3.
Mientras esperamos a que las cámaras nos muestren el par fermé para encontrarnos con las estrellas de la carrera, vamos a echar un vistazo rápido a la clasificación final de Moto3. Esta victoria supone la guinda del pastel de un fin de semana agotador. Si su equipo sigue trabajando así, será muy complicado que sus oponentes puedan plantarle cara.